El yoga es uno de los caminos reconocidos hacia Dios, hacia la paz y la beatitud. Pero esta palabra yoga ha sido utilizada tan libremente que ha llegado a tener significados muy variados, a menudo contrarios a lo que implica en la literatura religiosa. Tanto que hoy en día, al pronunciar esta palabra, surgen en la mente del hombre común cuadros totalmente incompatibles con la vida espiritual, como por ejemplo, practicar algunos ejercicios físicos o posturas. Por el contrario, para aquellas personas que conocen algo de la literatura filosófica de la India, la palabra yoga invariablemente trae a su mente el nombre de Patanjali, porque fue él quien reunió todos los pensamientos que existían en aquel tiempo y junto con su experiencia hizo de ellos una ciencia, definió claramente lo que yoga significa, compiló las instrucciones sobre cómo practicarlo, puso énfasis en seguir las etapas sucesivas y describió lo que el hombre alcanza recorriendo este sendero. Pero Patanjali no fue de ninguna manera el iniciador de esta ciencia o filosofía. Él solo sistematizó los pensamientos. Las ideas e instrucciones ya existían desde los tiempos de los Upanishads. Encontramos en el Shvetashvatara Upanishad un tratado metódico de este sistema de filosofía y su práctica. Sin embargo, a pesar de las indicaciones bien claras, pese a toda la filosofía y todas las escrituras que declaran sin ambigüedades qué significa el yoga, la mente humana lo ha ido asociando con algo que no es la espiritualidad, que no es yoga. ¿Por qué? Ante todo, debemos recordar que por lo general el hombre común trata de recurrir a un sendero que le ofrezca la mínima resistencia, es decir, el que convenga a su modo cómodo de vivir. ¿Qué es más natural al hombre que la vida de los sentidos, la vida en este denso mundo material? ¿Qué es más encantador y seductor que el fenómeno de la naturaleza, la belleza de la salida del sol, la potencia feroz del sol de mediodía, que obliga a todos a tomar refugio en sus chozas o lugares frescos? ¿Qué hay más refrescante que la brisa de la tarde, cuando el sol ya no tiene aquella fuerza abrasadora? ¿Qué es más natural que los entretenimientos que el hombre puede lograr tan fácilmente? En breve, ¿qué es más natural que la vida de los sentidos? La mayoría de la humanidad está satisfecha con esas cosas y todos sus esfuerzos son para aumentar el grado de los placeres y extender su duración. Todas las ciencias físicas se utilizan para este propósito. El hombre común, recurriendo a las ciencias, quiere vencer la ansiedad acumulando dinero y víveres cada vez más, obligando a la naturaleza a revelar sus secretos. El hombre, por su natural inclinación, intenta pensar en todo en términos de utilidad. Si el yoga le puede ayudar a vivir 100 años gozando de buena salud, entonces le da la bienvenida. Si puede darle poder para dominar y reinar sobre los
sobre los demás le ayuda a conseguir renombre, fama y riqueza, considera que no debe descartarlo. En caso contrario, lo rechaza. No tienen para él ninguna utilidad las cosas que no le proporcionan bienestar material. Pero esta ciencia de yoga trata de la perfección del hombre, cómo capacitarlo para comunicarse con la divinidad, transformarlo en perfecto, como el Padre que está en los cielos es perfecto. En este caso, el objeto de su indagación no está en el mundo externo. Es la misma mente que siempre vuela velozmente, indomable. Aquí los instrumentos gigantescos o microscópicos que el hombre utiliza en las ciencias físicas no le sirven de nada. Tampoco los sentidos le pueden ayudar, pues cuanto más extrovertidos son los sentidos, más insuperables son los impedimentos en su sendero. El yoga consiste en interiorizarse y zambullirse profundamente en la propia mente, descubrir las aberturas a través de las cuales ella trata de absorber materia extraña y luego tapar estas aberturas, echar afuera, por decirlo así, la materia descomponible y limpiar la vasija de la mente para que pueda contener el néctar de la gracia divina y la iluminación. Es un proceso largo que requiere inmensa paciencia, no solamente de una vida, sino de varias. Y es por esa razón que a la gente le asusta recurrir a este sendero. Hasta un héroe como Arjuna lamenta con desesperación que su mente sea turbulenta e incontrolable. Por consiguiente, no es nada extraño que la mayor parte de la humanidad evite este sendero. La palabra yoga en sánscrito tiene generalmente dos acepciones, una de concentración, la otra la de uncir, conectarse o unirse. Patanjali y los Upanishads que le precedieron la usan mayormente en el primer sentido, pero el Bhagavad Gita la utiliza en ambos significados. Patanjali, al comienzo mismo de su tratado, define lo que es el yoga. Dice: el yoga consiste en detener las modificaciones de la mente. Ahora la cuestión es, ¿por qué se las debe restringir? Normalmente en el hombre común, la mente se ocupa de los objetos que le presentan los sentidos. Los sentidos pueden percibir solo las cosas manifiestas en el mundo externo, las cuales engendran alegría o pesar, excitación o agitación. Esas son las modificaciones que lógicamente el hombre que desea lograr la tranquilidad debe de tener. ¿Qué hacemos si queremos descansar? ¿Buscamos el mercado bullicioso o el silencio rincón de nuestra habitación? Es obvio que buscaremos este último. ¿Y por qué? Porque la atmósfera en el mercado no es conducente al reposo. Está llena de actividad y algarabía, y por consiguiente no es factible descansar en aquel lugar.
Del mismo modo, si la mente es como un caldero hirviente que a cada momento recibe variados impulsos, entonces, ¿cómo podemos tener paz? ¿Acaso un bote puede navegar plácidamente sobre el mar agitado? Cuando reina una tormenta, olas como montañas se levantan en el océano. Allí prevalece únicamente el caos. En una mente perturbada por el torbellino de las pasiones, agitada por los sentidos del tacto, gusto, olfato, etc., ¿puede haber serenidad? ¿Puede haber paz? El Katha Upanishad expresa de una manera enfática esta idea bien claramente. Dice: aquel que no ha cesado en sus actos viciosos, que no es sereno y cuya mente no ha logrado la tranquilidad, aquel hombre no puede alcanzar el Atman por el mero conocimiento libresco de Brahman. La mera erudición, hasta de las escrituras sagradas, no es suficiente para conducirnos hacia Dios. La mente es como un caballo salvaje. El que cabalga, si no sabe adiestrar al caballo y no es fuerte como para controlarlo, seguramente será arrojado al suelo, con el consiguiente peligro para su vida o sus miembros. Swami Vivekananda dice: cuán difícil es controlar la mente. Bien se ha comparado con un mono enloquecido. Había un mono que era inquieto por naturaleza, como son todos los monos. Como si esto no fuera suficiente, alguien le hizo beber alcohol y por consiguiente se volvió más inquieto. Luego le picó un escorpión. Sabemos bien que si un escorpión pica, el hombre salta del dolor casi un día entero. Así pues, el pobre mono se encontró en peores condiciones que nunca. Para completar su miseria, un demonio entró en él. ¿Qué lenguaje puede describir la incontrolable inquietud de aquel mono? La mente humana es como aquel mono. Incesantemente activa por su naturaleza, se vuelve luego borracha con el alcohol de los deseos y así aumenta su turbulencia. Una vez que el deseo toma posesión de ella, llega la picadura del escorpión de los celos a causa del éxito de los demás. Y al final entra en ella el demonio de la presunción, vanidad y engreimiento, haciéndola creerse muy importante. El yoga declara abiertamente que se puede dominar esta mente tan veleidosa por un proceso gradual, o, en otras palabras, si seguimos el método del yoga, seremos capaces de controlar la mente, dice el yogi. ¿Cuál es el método? Hay, por decirlo así, 8 miembros de este yoga, dice Patanjali. A saber, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Literalmente, yama en sánscrito significa dominarse a sí mismo o cualquier importante regla moral. Consiste en disciplinas morales tales como no matar, veracidad, no robar, continencia y no aceptar regalos. El que aspira a ser un yogi no debe dañar a nadie, ni siquiera con la palabra o el pensamiento. La compasión no debe limitarse solamente a los seres humanos,
sino que debe abarcar el mundo entero. La veracidad es fundamental y de primordial importancia en la vida espiritual, cualquiera que sea el sendero que el hombre siga. No robar incluye no engañar a los demás. El ser no tiene sexo, y el que desee ser un yogi perfecto debe por lo tanto descartar esa idea, y es por eso que tiene que practicar continencia. En la India se cree que en la mente del hombre que recibe regalos es afectada por los pensamientos e inclinaciones del dador. Por esa razón, no debemos aceptar los regalos de cualquier persona. La purificación externa e interna, contentamiento, austeridad, estudio de las escrituras sagradas y adoración a Dios constituye lo que se llama niyama. Estos dos, yama y niyama, son disciplinas morales para subyugar la mente que siempre corre detrás de los objetos sensorios. Sri Ramakrishna dice: en definitiva, no importa cuál de los senderos un hombre siga, el yoga es imposible a menos que la mente se vuelva tranquila. La mente de un yogi está bajo su dominio. Él no está bajo el control de la mente. Sri Krishna también declara: solo por la constante práctica y renunciación se puede dominar la mente. Las austeridades son necesarias. El que da rienda suelta a sus sentidos nunca puede ser un yogi, ni puede seguir el camino del yoga por más que intente. En el Bhagavad Gita encontramos un verso que traducido significa: aquel que se acostumbra a comer y dormir demasiado no puede lograr el estado de yogi. Tampoco el que come poco y pasa sus días y sus noches sin dormir. El estudio de las escrituras sagradas hace despertar al hombre al propósito de la vida. Por lo que los grandes maestros han dicho, vemos que la base misma de la espiritualidad del yoga es una vida limpia y moral en la que no haya idea de autoexaltación ni de adquisición. La eficacia de la práctica de cada una de las disciplinas ya mencionadas ha sido descrita por Patanjali en sus aforismos de yoga y ha sido demostrada en la vida de muchos santos. Esto comprueba que el yoga es una ciencia que se puede demostrar, pero su propósito no es comprobar que esta es una ciencia, sino que es una ciencia que se puede utilizar para alcanzar lo supremo. Sin practicar estas disciplinas asiduamente, las otras como asana, postura, pranayama, el control de la respiración, etc., no darán ningún resultado. La moralidad y el autodominio son la misma base del yoga. El yoga, como hemos dicho, es un método para alcanzar la suprema realidad, Dios. Debemos siempre tenerlo en cuenta. El propósito de la vida humana es lograr la visión de Dios, experimentar nuestra real naturaleza, que es la divinidad. Por consiguiente, si los llamados yogas no nos dirigen hacia esta meta, debemos evitarlos. No vayan a entender por eso que despreciamos la utilidad de los ejercicios físicos.
tienen su propio valor, es decir, sirven para mantener el cuerpo sano y fuerte. Solo decimos que no hagan de la belleza y fuerza del cuerpo la meta de la vida. Por supuesto, un físico sano es necesario para llevar a cabo las prácticas, y por esa razón, aún en la vida espiritual, los ejercicios físicos están permitidos. Pero debemos cuidar de no caer en la trampa de dedicarnos exclusivamente a este propósito. Junto con las disciplinas morales, Patanjali nos aconseja practicar asana, la postura, y pranayama. La postura, según él, es aquella en la cual se puede estar firme mucho tiempo sin sentirse incómodo, a menos que uno pueda sentarse por un largo tiempo firme en un asiento. No puede hacer los ejercicios de respiración rítmica y otras prácticas. Swami Vivekananda dice: la firmeza de la postura significa que uno no sienta para nada el cuerpo. Generalmente, tan pronto como uno se sienta para rezar, toda clase de perturbaciones entran en la mente. Pero cuando uno se ha ido más allá de la idea de un cuerpo denso, se pierde toda sensación corpórea. No se siente ni placer ni dolor. Y cuando se vuelve a la conciencia del cuerpo, se lo encuentra descansado. Ese es el único descanso perfecto que se puede proporcionar al cuerpo. Cuando se tiene éxito en vencerlo y mantenerlo firme, la práctica también sigue firme. Pero si uno se siente perturbado por el cuerpo, los nervios también se agitan y uno no puede concentrar la mente. Acerca de la asana, la postura, encontramos un verso en el Shvetashvatara Upanishad: manteniendo la cabeza, el cuello y el pecho erguidos, recogiendo todos los sentidos en el corazón, el hombre sabio, mediante el barco de Brahman, cruza todas las peligrosas corrientes. Sri Krishna reitera: manteniendo el tronco, la cabeza y el cuello firmes e inmóviles, concentrando la vista en la punta de la nariz sin mirar a los costados, con el cuerpo tranquilizado, el hombre intrépido, practicando la castidad, controlando su mente y pensando en mí, reuniendo todas sus energías, debe dedicarse a mí. Siempre dedicado y unido así conmigo, logra la suprema paz de la salvación. Por las prácticas, se disminuye la tendencia natural de inquietud del cuerpo, y por el pensamiento en lo infinito, la postura se vuelve firme y cómoda. Entonces las dualidades como calor y frío, y todos los pares de opuestos, no perturban. Cuando se logra tener esta firmeza en la postura, puede practicarse el control de la exhalación e inhalación. Pranayama significa el control de las fuerzas vitales del cuerpo y no el aliento, aunque se lo traduce así. Dice Swami Vivekananda: es la suma total de la energía cósmica. Es la energía que está en cada cuerpo, y su más visible manifestación es el movimiento de los pulmones. El movimiento es causado por el prana al inhalar el aire, y esto es lo que queremos controlar con el pranayama.
Empecemos controlando la inhalación como el modo más fácil de dominar el prana. Para ilustrar esto, Swami Vivekananda nos relata una historia. Había un gran rey que tenía un ministro. Este cayó en desgracia y como castigo el rey ordenó que lo pusieran preso hasta el fin de sus vidas, sus días. Así se hizo y le recluyeron en lo alto de una torre. Este tenía una esposa fiel, quien durante la noche se acercó a la torre y llamó a su marido para saber cómo podía ella ayudarle. Él le dijo que regresara a la noche siguiente y trajera consigo una soga larga y gruesa, así como bastante cordel e hilo de seda, y también un escarabajo y un poquito de miel. Aunque asombrada, la esposa obedeció, y a la noche siguiente volvió con las cosas que él le había pedido. El esposo le indicó que atara el hilo de seda firmemente al escarabajo, luego que untara sus antenas con una gota de miel y lo colocara sobre la pared de la torre con su cabeza hacia arriba. Ella obedeció todas estas instrucciones y el escarabajo emprendió su largo viaje. Oliendo la miel delante suyo, paulatinamente fue trepando con la esperanza de alcanzar la miel, hasta que al final llegó a la cima donde el ministro lo asió y así consiguió el hilo de seda. Luego dijo a la esposa que atara al otro extremo del hilo el cordel, y luego que lo hubo recogido, repitió el método con la soga. El resto fue fácil. El ministro descendió de la torre utilizando la soga y escapó. Swami Vivekananda concluye: en este cuerpo nuestro, el movimiento del aliento es como el hilo de seda. Haciendo el hilo del aliento y aprendiendo a dominarlo, podemos domar el cordel de la corriente nerviosa y de ahí el más grueso de los pensamientos y al final la soga del prana, dominando el cual lograremos la liberación. Retirar los órganos de los sentidos de su tendencia a gozar de sus objetos y sumergirlos en la mente, por decirlo así, es llamado pratyahara. De ahí viene el dominio completo de los órganos. Cuando los órganos están perfectamente controlados, todos los músculos y nervios serán dominados, porque los órganos son los centros de todas las sensaciones y acciones. Estos órganos se dividen en los de trabajo y los de sensación. Cuando se controlan los órganos, también pueden controlarse todos los sentimientos y actos. Todo el cuerpo se somete al dominio del yogi. Solo entonces el hombre empieza a sentir placer por haber nacido. Dice Swami Vivekananda, el yogi perfecto de esta época. Dharana es concentrar la mente en un objeto particular, sea en el cuerpo o fuera de él, y mantenerla en aquel estado. Ahí viene el dominio completo de los órganos. Cuando los órganos están perfectamente controlados, todos los músculos y nervios serán dominados, porque los órganos son los centros de todas las sensaciones y acciones. Estos órganos se dividen en los de trabajo y los de sensación. Cuando se controlan los órganos,
También pueden controlarse todos los sentimientos y actos. Todo el cuerpo se somete al dominio del yogi. Solo entonces el hombre empieza a sentir placer por haber nacido. Dice Swami Vivekananda, el yogi perfecto de esta época. Dharana es concentrar la mente en un objeto particular, sea en el cuerpo o fuera de él, y mantenerla en aquel estado. Una corriente ininterrumpida de la idea de ese objeto es dhyana o meditación. Consiste en que la mente trate de pensar en un objeto y se mantenga asida a un miembro particular como la cabeza, el corazón, etc. Y si la mente tiene éxito en recibir las sensaciones solamente por medio de aquella parte del cuerpo y no por otra, eso es dharana. Y cuando la mente consigue mantenerse en aquel estado durante cierto tiempo, esto es llamado dhyana o meditación. En esa meditación, cuando toda forma desaparece y se refleja en la mente solo el significado del objeto en el cual medita, se obtiene el samadhi. Este es el bosquejo del yoga como fuera enseñado por Patanjali. Una persona que recorre este sendero se encuentra con experiencias maravillosas después de cierto tiempo. Concentrando la mente sobre la nariz, huele extraordinarias fragancias. Concentrándola en el entrecejo, ve maravillosas panoramas. Y esto, dice Swami Vivekananda, es una indicación de que el aspirante solo ha comenzado su viaje. Pero el aspirante debe descartar todo esto y marchar adelante. A medida que su capacidad de concentrarse aumenta, se desarrollan los estados de dharana y dhyana. Una completa metamorfosis, por decirlo así, ocurre en la constitución de ese aspirante. Empieza a ver visiones extraordinarias y oír voces sobrenaturales. Todo su organismo se vuelve bien afinado para recibir las manifestaciones más sutiles. Además, llega a tener poderes maravillosos, pero estos son trampas en las que un aspirante sin guía o mal guiado cae. Se enamora de ellos y piensa que obteniendo estos poderes sobrehumanos y sobrenaturales ha alcanzado la meta. Se desliza del sendero, extravía su destino. Esto es un mal presagio. Es como deslumbrarse por la belleza de un panorama y caer en un abismo. En la India, en las montañas y especialmente en los Himalayas, hay carteles para los peregrinos que van a los lugares santos advirtiéndoles de los peligros, pues las sendas son muy estrechas y las panoramas que se presentan ante ellos son maravillosos y encantadores. Si no hacen caso de la advertencia y caminan con los ojos puestos en los panoramas y la mente absorta en la contemplación de su belleza, es probable que se deslizarán y caerán en el abismo sin fondo que está al lado de la senda. Aún mucho más cuidadosos tenemos que ser en este sendero espiritual, el cual es tan estrecho como el filo de una navaja. Los aspirantes, enamorados de estos poderes, se olvidan del propósito con que renunciaron a todo e hicieron fogata de sus deseos.
¿O había todavía algún deseo oculto en un rincón oscuro del corazón? Infatuados de estos poderes, se olvidan de Dios y anhelan tener renombre y fama, las mismas cosas que habían descartado como inútiles. Se deslizan del sendero y malgastan sus vidas, pero están completamente perdidos para siempre. Fueron en vano todos sus esfuerzos como una nube dispersa. ¿Qué sucede con aquellos que caen del sendero aún después de buscar sinceramente la meta al comienzo? A una pregunta similar de Arjuna, Sri Krishna declara: nunca un hombre de buenas acciones llega a perderse por completo. Debido a los méritos de sus buenas acciones, va a las esferas elevadas como los cielos y vive allí durante un largo tiempo, y luego nace en una familia pura y próspera o en una familia de almas espiritualmente avanzadas. Allí, recordando el conocimiento adquirido en las vidas anteriores, se esfuerza más que antes para lograr la perfección. Aunque no perdamos ningún esfuerzo, una caída del sendero ocasiona un retroceso en el progreso hacia la meta. Para un yogi, toda la naturaleza es como un libro abierto. Concentrándose sobre cualquier objeto, puede saber su secreto. Pero Patanjali insiste en que este no es el propósito del yogi. Las tentaciones para comprobar estos poderes vienen al yogi. Son los obstáculos en su sendero. Aquel que puede resistir y vencer las tentaciones y perseverar en su propósito, solo él puede tener éxito y ningún otro. Ahora bien, en el Bhagavad Gita, como ya hemos dicho, la palabra yoga a veces está usada en el sentido de karma yoga. También todo el Gita está descrito como un tratado sobre Brahma Vidya, es decir, conocimiento de Brahman, lo absoluto, y como un yoga shastra o escritura sagrada que propone unir el ser individual con el ser supremo y enseña la identidad del ser con Brahman. Por consiguiente, cualquier sendero que allí esté enseñado es un sendero hacia Dios, es un yoga. No hay nada incongruente en llamar yogas a esos senderos. Además, aunque en teoría podemos distinguir entre los senderos de jnana, conocimiento, bhakti, devoción, karma, acción inegoísta, y raya yoga, control interno y externo, en la práctica una prudente combinación de estos contribuye al desarrollo sano de la naturaleza del aspirante. Habiendo visto lo que es yoga, debemos examinar las credenciales de lo que se da a entender como yoga en el mundo hoy en día. Un gimnasta dice que enseña yoga. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden lograr siguiendo este tipo de yoga? Puede hacernos fuertes físicamente, inmunizarnos contra las enfermedades hasta cierto punto, sin tomar remedios. Puede ayudarnos a vivir por un largo tiempo y gozar de los placeres de este mundo. Puede favorecernos para concentrar toda nuestra energía en el desarrollo del cuerpo. Pero debemos preguntarnos, ¿es ese el propósito del yoga verdadero? Por supuesto, la salud es imprescindible para ejecutar las intensivas prácticas espirituales. Pero el cuerpo es solo un instrumento para lograr la meta.
y no debemos convertirlo en la meta misma. El que presta toda su atención al cuerpo y dedica todo su tiempo a cuidarlo, ¿cuándo pensará en Dios? Por consiguiente, el mero cultivo del físico no puede ser el yoga que un aspirante espiritual desee practicar. Vamos a considerar ahora la pretensión de que la posesión de poderes sobrenaturales por los cuales se puede hacer milagros, como por ejemplo andar sobre el agua, hacerse invisible, reducirse al tamaño de un átomo y cosas por el estilo, es el criterio del yoga. Por supuesto, estos poderes vienen a un yogi a medida que va avanzando en sus prácticas, pero si los utiliza para demostrar su grandeza o lograr otro motivo egoísta, pierde de vista el gran y único propósito de la vida, la unión con Dios. Sin embargo, en el mundo, si un yogi no puede o no quiere hacer estos milagros, no deja ninguna impresión sobre la mente del hombre común. Una conversación que algunos devotos tuvieron con Sri Ramakrishna expresa la actitud típica de la gente mundana y su modo de juzgar la eminencia de una persona espiritual. Cierto día Sri Ramakrishna estaba hablando con un hombre que había venido a verlo después de un peregrinaje a la sagrada ciudad de Benares. Ese hombre se había encontrado con un gran santo, Trailanga Swami. Sri Ramakrishna, que también lo había visitado, le daba una posición muy elevada entre los santos. Pero en la estimación de ese hombre mundano, él había perdido su estado exaltado, ya que no hacía milagros. La pregunta pertinente de un aspirante debe ser si los poderes de ejecutar milagros le llevan más cerca de Dios o no. Cierta vez, Sri Ramakrishna preguntó a Narendranath, como se llamaba Swami Vivekananda antes de ser monje: hijo mío, como resultado de practicar austeridades, he logrado todos los poderes sobrenaturales, tales como convertirse en algo tan pequeño como un átomo, etc. Pero a mí de nada me sirve. Ahora estoy pensando en pedirle a la Divina Madre que los transfiere a ti, porque ella me ha dicho que tú tendrás que hacer mucho de su trabajo. Si impartiera esos poderes a ti, podrías utilizarlos cuando fuere necesario. ¿Qué dices tú? Narendranath replicó: Señor, ellos me ayudarán a realizar a Dios. Ramakrishna contestó: no te servirán a ese respecto, pero te serán de gran auxilio cuando estés haciendo trabajo de Dios después de realizarlo. Aún oyendo esto, Swami Vivekananda insistió: Señor, no tengo necesidad de esas cosas. Primero que yo realice a Dios, después decidiré si los acepto o no. Sri Ramakrishna estaba probando a Narendranath, tentándolo, por decirlo así, pero cuando el discípulo salió triunfante de la prueba, el maestro quedó muy contento. Por la aserción categórica de Sri Ramakrishna, toda duda acerca de la utilidad de estos poderes para realizar a Dios queda borrada. La tendencia natural del poder es corromper al hombre, degradarlo. Por consiguiente, un verdadero amante de Dios no se meterá con estos poderes sobrenaturales, y aunque los posea, se servirá de ellos para el bienestar de la humanidad
y no para lograr renombre, fama u otro motivo personal. Para él, el logro más grande es la visión de Dios, la unión con Él. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, obteniendo lo cual ese aspirante no considera ninguna otra cosa más deseable, y establecido en lo cual no es conmovido por las calamidades, por más terribles que sean. Otro concepto erróneo que prevalece entre la gente común sobre el estado avanzado de yoga es el de poder comunicarse con el espíritu de los difuntos. Aplicando la medida del progreso hacia Dios, ¿qué encontramos? Hallamos que están muy, muy lejos del sendero de la verdadera espiritualidad, en los bosques muy oscuros, sin sendero, sin señales de luz. Por lo tanto, nuestro deber como amantes de Dios o aspirantes al sendero de la espiritualidad es evitar cuidadosa y escrupulosamente esos llamados yogas y cultivar verdadero amor y anhelo por Dios sin ser engañados por la magia de los misterios. Ahora bien, acerca de la práctica del Raja Yoga, hay peligro, dice Swami Vivekananda, de trastornos mentales o físicos si una persona lo comienza sin la guía de un maestro competente. El aspirante debe estar prácticamente bajo la observación de un maestro que ha realizado la meta siguiendo este sendero hasta tanto tiempo que el discípulo la logre o hasta que el maestro piense que puede dejarlos seguir su viaje solo. Muy pocos son estos maestros. Las disciplinas exigidas son rigurosas y el periodo es largo e indeterminado. ¿Tenemos esa paciencia perseverante? Si no, evitemos ese sendero. Porque lo que se logra mediante este yoga también puede ser adquirido con menos peligro por la devoción. Ramakrishna inequívocamente nos asegura, no solamente por lo que oyó, sino por su propia experiencia, que uno puede lograr dominio sobre el prana, energía vital, también mediante el bhakti yoga. Dice, el prana cesa de funcionar por amor a Dios. Durante el kirtan, canto de loas al Señor, el músico primero canta el verso entero, sumergiéndose en su significado mediante la repetición del verso. Entra en el ánimo espiritual y no puede cantar toda la frase. Cuando este ánimo se profundiza, apenas puede pronunciar una palabra de la frase. Luego cesa el funcionamiento del prana a causa del éxtasis. Vamos a resumir. Yoga es aquel sendero que nos une a Dios. Hay cuatro de estos, a saber, el de conocimiento, el de devoción, el de acción inegoísta y el de control sobre las energías vitales. Cada uno de nosotros puede elegir lo que convenga a nuestra inclinación natural o seguir lo que el maestro, por su agudo conocimiento de la naturaleza del discípulo, piense que es adecuado a su temperamento. La primera y final prueba de todo yoga es si nos lleva hacia Dios o no. Si no conforma a esta prueba, el sendero no es de yoga, sino de bhoga, goce. Por lo tanto, debemos descartarlo. Que Dios nos dé la comprensión para elegir
el sendero adecuado y seguirlo hasta llegar a Dios.